El centro otra vez al segundo palo, el cabezazo, gol. No, no, no. Sí, 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 gol. ¡Gol! De Alianza, se pone a uno ahora de Juan Aurich. Otra vez el centro que llega de Joel Sánchez y es Ovelar. Ovelar, sí, señor. El delantero paraguayo que ingresó hace algunos minutos por José Carlos Fernández, quien gana de manera impecable en el salto. Entiendo qué es lo que se quedaba reclamando el jugador que lo marcaba. Claro. De Juan Aurich, la potencia ofensiva y aérea. Te quiere asegurar la Alianza, Wally Sánchez. El Colli. Le quedó Ovelar, está gol. Gana 2-0. Aquí Matute lo hizo Ovelar. Yo creo que Alianza Atlético se quedó dormido después del golazo de González. Sale mal, confuso, inclusive el Colli le pega con la pierna izquierda. Qué feo le pega el Colli. Le pega horrible, pero hay un rebote que le da justo para Ovelar, que no hay posición adelantada. Y este define muy bien a la chica Johnny Vega. Esta noche aquí en Matute, acabándose la jornada 2. Va pasando el Zorrito, quiere uno más Alianza. Aquí está. Hay tiempo todavía para uno más. Señores, es goleada allá en Matute. Gana Alianza Lima, 3-0 la Alianza Atlético. Todo empezó con un pelotazo largo de Aparicio. Excelente lo del Zorrito Aguirre, porque desborda muy bien, como deben desbordar por la raya, por las bandas. Ahí, levanta un poquito la cabeza, ahí está, lo mira, lo mira Oberar. Y te dice, tomá, hacete famoso, empujala, que yo te la doy servida. El 3-0 para la gente de Alianza Lima. Gran salida de Alianza Atlético de Sullana. El golpe fue anímico, el primero que recibió la sí. gente del negro parece González, que la gente se derrumbó, ¿no? Henry Quinteros, Paolo Hurtado, centro de Hurtado, busca velar, cuidado. ¡Oh! Viste cómo la mide la pelota, viste cómo salta el paraguayo. Ese es, decía Bruno Langurriento, sí, pues, quiere su gol. Y mira cómo la coloca, la puso con toda la fuerza. Una pelota que no venía con mucha fuerza. Qué rico. La fuerza la da él con el movimiento del cuerpo. Toda la fuerza del cabezazo la pone. Aparecía Alexander Sánchez, dentro del cajón grande, cuidado, se lo viene Alianza. Alexander Sánchez pisa el área, está el primero, viene, viene, viene. ¡Que está, que está, que está, que está, que está, que está! ¡Gol! Luego de su recuperación, muy buena acción por parte de Alexander Sánchez, con golpe de cabeza, como sabe Roberto Velar. Señores, Alianza arriba en el marcador, Alianza Lima 1, por Boy del Cañón. Sánchez es una realidad ya conocida, se metió bien, llegó hasta el fondo, paró la pelota, esquivó a uno, levantó la cabeza y se la puso en la cabeza al compañero. Medio gol del asistente, bien Ovelar, gana Alianza temprano. Aquí vendrá ahora Carlos. La pelota jugada por David Soria. No podía, tejadita. Donaire que quitó. El toque es para Vilches. Espera la devolución Donaire. Aquí va precisamente Donaire, el chico sub-20. Donaire para el centro. Pelota arriba. Le queda por aquí a Ovelar. Y el segundo gol. Pero el primero, por supuesto, favorable para Alianza Lima. Señores, Alianza 2, Universidad César Vallejo 1. Lo hizo y el fútbol tiene ese tipo de revancha, Ramón. El paraguayo Roberto Ovelar. Presiona Carrillo y si pasa, y pasó Carrillo, se viene Carrillo, se viene Carrillo, se para.
Prado. Prado. Pérez por Huancayo en su campo. ¡Velar! ¡Gol! ¡Gol! Para decir que ahora en Matute, Alianza está arriba. Lo gana 1-0. Y qué buen centro de Chelo Prado. Te dije, iban a llevar muchos centros como estos porque tiene dos hombres importantes arriba. Overal junto con Fernández. El buen centro de Prado, que había salvado una de milagros ahí en la saga de Alianza Lima. El cabezazo al medio, mal parado el arquero del Sport Bancayo, el chico Flores. Una pelota que en el medio se le complica. El 1-0 para Alianza Lima. Prado. El Chino Doy. Uy, ganó Alexander. Se viene uno, toma y esperala. Se viene Alexander y está el segundo. Canta el segundo. Otra vez. Otra vez van dos. Entra frío Doy, lo supera Alexander Sánchez en velocidad y ahí se la toca al centro atrás, lo pasa Alexander Sánchez, levanta la cabeza y se la pone, toma, hacete famoso, le dice el 2-0 para Alianza Lima. Rapidito, a los 4 minutos del segundo tiempo se pone en ventaja Alianza Lima, 2-0, sonríe con Sergio Villús. Una roja para Ubiyuz y va de nuevo Alianza con Vilches, el balón de Vilches para Ovelar, va a velar para el primero, va a velar para el primero, está, gol. El pase bien Roberto, lanzó bien Oscar Vilches, por eso el abrazo entre los dos, puso la puntita Roberto. Alianza Lima 1, Cobresol 0, comenta con la repetición que todavía queda alguna, Ramón Quiroga en CMD. Es la segunda oportunidad que encuentra este mal de ubicada la defensa de la gente del Cobresol. Espacio abierto, buena pelota para este, para Roberto Ovelar, que la toca con puntita, mala salida del arquero Smith. Para esperar que Ovelar le pique, que le marque el pase. Paolo, iba de nuevo Ovelar habilitado, iba Ovelar habilitado, iba Ovelar habilitado, se cayó el arquero, va Ovelar habilitado, va Ovelar, Ovelar, gol. ¡Gol! De Alianza Lima, Paolo tuvo tiempo para pensar, levantar la cabeza, esperar que Ovelar le pique, le marque el pase. Ovelar marcó el pase, recibió. Chance que te da, no hay posición adelantada, bien habilitado para picar este. Justo recesión ahí, se cae el arquero. En el momento justo, cuando el arquero debe tener una decisión, el arquero se resbala. Más facilidad para el punta, que no tiene ningún problema con pierna izquierda de Roberto Ovelar. El segundo en su cuenta personal con pierna izquierda. Prácticamente al segundo palo, el 2-0 para Alianza Lima. ¿Qué más segundo que nunca? Tiró la diagonal, Paolo, tiró la diagonal. ¿Qué pelota le puso? Paolo y el tercero, Paolo y el tercero, Paolo y el tercero, Paolo, 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 Paolo. ¡Qué golazo, Alianza! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Oh, aplaudilo! ¡Gol! Disfruta, saborea la repetición. Ramón Quiroga en CMD. Y tú lo acabas de decir todo, Daniel, es para disfrutarlo. Fíjate, excelente la contra Alianza Lima. Importante la forma que sabe manejar la superioridad. Nico Montalva recupera Alianza. Hamilton Prado levanta otra vez el cabezazo. ¡Gol! Cabeza cruzado, señores. El cabezazo de Ovelar lo gana Alianza aquí en Matute. 2-0 sobre el Intigas. Ramón Quiroga aquí en CMD. Qué importante tener un 9 con la viveza. Prado, Visa, va Visa en el área. Espero Ovelar. La pelota para Alexander, el centro para Ovelar. Ovelar, Ovelar. Gol. Salto, buen brinco de Ovelar, el cabezazo. Abajo. Mira cómo levanta la cabeza Sánchez. Lo ve bien ubicado Ovelar. Buen salto Ovelar, cabezazo perfecto. Pudo hacer algo más, como dices tú, el portero de Alianza Atlético, meter la manito ahí. Pero el cabezazo fue muy bueno, muy buen gesto técnico Ovelar.
moverte. Dale, dale, dice Costas. La tiene Tragodara, Prado. Encontró el espacio para tirar el centro. El centro, Velar, está gol. Club Melgar 0, comenta con todas las repeticiones, Ramón Quiroga habilitadísimo, Velar, Ramón Quiroga en C. Excelente el centro, no muy alto, pero justo a la espalda del primer central, creo. Levantará la pelota, cuidado, Velar, ¡gol! Contra. No se vayan. No se vayan, señores. Los partidos hay que jugarlos. Las celebraciones se dan. Agárrenlo la costa, agárrenlo la costita, agárrenlo la costita. Cuando pite el árbitro, Velar Roberto levantó la pelota. Qué angustiosa mirada por parte de Jesús Cisneros. Termina siendo el gol para Alianza. Alianza Lima 1. Colegio. Una para cortar. Paolo Hurtado para sacarla. Ovelar para la contra. Y se viene Carrillo para marcar el pase. Va Ovelar para pasar. ¡Qué golazo de Ovelar! ¡Ovelar! ¡Golazo! Apareció Velar, parecido a un gol que le hizo Alianza justamente jugando por la San Martín. Apareció Velar para bajar el telón. Apareció Velar para cerrar el partido. Apareció Roberto Velar para decirnos que estamos en Ayacucho. Intiga 0, Alianza Lima 2. Comenta en CMD Ramón Quiroga. Qué buen gol por este. Bien por Velar porque Costa le... Al piso, la mirada de Velar, manos en la cintura, ordenó Pacheco, toma distancia. Velar listo, Alianza quiere el empate, Velar le pega, ¡gol! Ser tú, Roberto. La va a buscar Alianza, larga para Ovelar. Va Ovelar, espera Carrillo. La pelota para Carrillo, va Carrillo, el segundo Carrillo. Mariño, primero va a aparecer Tadachi Ortiz. Va Ortiz, va San, Costa se quiere meter. Chávez, va Chávez, trabajo Ovelar. En Salomón, iba a jugar largo con Ovelar, a medias Cristian García, Ovelar para picarlo, Ovelar para pasar, Ovelar pasó, espera Carrillo, Carrillo está, gol, así va a ver, mérito de Ovelar, el 80% de las jugadas de Ovelar, y ahí, debajo del arco, a pesar de Noriega, una de las figuras, apareció André Carrillo. Apareció Carrillo que salió del banco. Apareció Carrillo para decir que Alianza quiere ser puntero. André Carrillo a falta de 5 minutos. Nos dice que estamos... Perder en Matute. Ajá, buen dato, Fernando. Ovelar, la pide Carrillo. Ovelar para su gol. Espera Carrillo, Ovelar, qué golazo de Ovelar. Balones, balón, se la pierna izquierda de Alianza. Carrillo, Ovelar, la quiere de nuevo Carrillo, la tiene Ovelar, la pelota viene para Bazán, otra vez para Ovelar, qué golazo Ovelar. Noriega, insiste Ovelar. No tire más, por favor, usted no saque más leña del árbol caído. Entra arriba.